¿Cuántas veces te han dicho que las cosas son como son y no se pueden cambiar? Que hay engranajes que no se pueden mover, que están oxidados, que no tienes fuerza suficiente. ¿Y cuántas veces les has contestado lo mismo? Que si luchas, que si empujas, que si insistes, se puede.
Y quiero agradecer a alguien que ha estado, o que en general está ausente de los discursos de los políticos. Quiero agradecerle especialmente a los niños y a las niñas que nos llenaron de cariño en este viaje. Que nos llenaron de dibujos hermosos que expresaban con inocencia el Chile y la esperanza del Chile que aspiran. Un Chile verde y un Chile de amor. Un Chile que cuide la naturaleza y también los animales. Un Chile que recupere las plazas de los barrios para poder jugar. Un Chile donde padres y madres tengan más tiempo para estar con sus hijos. Y los abuelos y abuelas no estén solos en esta etapa de su vida. Hemos mirado a lo largo de nuestro país los ojos de los niñas y niñas de Chile. Y sé que no podemos fallarles. Quiero agradecer con especial énfasis a las mujeres de nuestra patria que se organizaron por todo el territorio para defender los derechos que tanto les ha costado alcanzar. Desde cosas tan básicas como el derecho a voto, que algunos osaron cuestionar, hasta el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Desde el derecho a la no discriminación por el tipo de familia que hayan decidido formar, hasta el reconocimiento por las tareas de cuidado que hoy realizan. Quiero decirles muy fuerte, cuenten con nosotros, ustedes serán protagonistas de nuestro gobierno. Hoy podemos estar más seguros que antes de algunas cosas. Uno, que un crecimiento económico que se asienta en la desigualdad profunda tiene pies de barro, que solo con cohesión social, reencontrándonos y compartiendo un piso común, podremos avanzar hacia un verdadero desarrollo sostenido que llegue a cada familia chilena y que incluya también a las pymes que con tanto esfuerzo levantan hombres y mujeres honradas a lo largo de todo Chile. No queremos que esa vieja frase, ese viejo artefacto de Nicanor Parra, que cuando nos decía tengo dos panes, yo me como dos, tú no te comes ninguno, promedio de consumo por persona un pan, siga siendo realidad. Esos grandes titulares que muchas veces se enorgullecían de un progreso que no llegaba a las poblaciones, que no llegaba a los sectores más populares, más necesitados, es un desarrollo que tenemos que cambiar y que vamos a cambiar. Dos, que desestabilizar las instituciones democráticas conduce directamente al reino del abuso de la ley de la selva y el sufrimiento y desamparo de los más débiles. Mi compromiso es cuidar la democracia todos los días de nuestro gobierno. Y una democracia sustantiva que no se reduce solamente a lo que sucedió hoy día, que es el voto, que es tremendamente importante. Una democracia en donde los barrios, en donde las poblaciones, en donde las organizaciones sociales y la sociedad civil tengan protagonismo, porque una democracia sin la gente no es realmente una democracia. Tres, que los avances sustantivos para ser sólidos van a requerir de acuerdos amplios y que para durar tienen que ser peldaño a peldaño, para no desbarrancarnos ni arriesgar lo que cada familia ha luchado con su esfuerzo. Y cuatro, tremendamente importante y que se escuche en todo el mundo, que el respeto a los derechos humanos es siempre y en todo lugar un compromiso inclaudicable y que nunca, por ningún motivo, podemos volver a tener un presidente que le declare la guerra a su propio pueblo. Chilenos y chilenas,
a las víctimas de violaciones de derechos humanos de todo tiempo, de todo tiempo. No nos cansaremos de buscar, no nos cansaremos de buscar verdad, justicia, reparación y no repetición. Sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán la grande Alameda por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado, en una hermosa plaza liberal. Me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal. Me detendré a llorar por los ausentes.